señorita Sabina Perales. Por favor. Sí, señorita. Preparen sus carpetas de fisiología. Sabina, ¿el cobrador de la luz? Toda la luz, querida. ¡Atención! Buenos días, señorita. Buenos días, profesor Solís. Siéntense, señorita. ¿Necesita algo, señor? No, gracias, señorita. Bien, voy a dar cumplimiento a mi promesa de la clase anterior. Daré lectura de las clasificaciones. Las alumnas que se consideren mal clasificadas pueden formularme las aclaraciones que deseen. Lía Abadí, 4. Carmen Acevedo, 7. Nora Anzoátegui, 10. Cecilia Appleton, 0. No se gana nada llorando, señorita Appleton, sino estudiando. Una alumna de quinto año que no sepa lo que es el cerebelo no merece un 0, sino 2. María Inés Ávila Gómez, 4. Julieta Ayala. ¿Señorita Julieta Ayala? La señorita Ayala está ausente. ¿Otra vez? No he podido clasificarla en todo el bimestre. Usted es su amiga, ¿verdad, señorita Perales? Sí, señor. Entonces me hará el favor de decirle que venga el miércoles sin falta. O de lo contrario, tendré que hablar con sus padres. Señorita... Todo esto es por culpa del exceso de estudio, Lido. Pero, nena, decime que te duele. Nada, mamita. Tengo mareo. Cartagena no está en Buenos Aires. Ramírez. No contesta el teléfono. No, estos doctores nunca están cuando se los necesita. Pero, mamita, si no hace falta. ¿Cómo que no hace falta? Olvido. Ayer se mudó un médico en la casa de enfrente. Anda a buscarlo. A ver, nena, dame el termómetro. A ver. No. No puede ser. 40 grados de fiebre, César. Déjame mirar a mi Carolina. 40. Este termómetro exagera. No comprendo, tendría que estar delirando. ¿Qué tiene? ¿Arde? Peor, César. Está helada. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tenés, Julieta? ¿Estás enferma? César, tengo miedo. No será nada, mamita. Ay, y este doctor que nos siga. No se asuste, doctor. Son manías del señor que se ingenió en relojes. Venga, doctor. Yo sé lo que te digo. Repito que son consecuencias del exceso de estudio. ¿Pero qué tiene que ver el estudio con la fiebre de Julieta? Tiene mucho que ver, César. ¡Mucho! Permiso, señora. El doctor. Gracias a Dios, doctor, por haber venido tan pronto. Ve este termómetro. 40 grados. ¿Lo pusieron al fuego? No, doctor. La nena... Acérquese, doctor. Buenos días, señor. Sin embargo, la señorita tiene buen semblante. Será la fiebre, doctor. Ajá. ¿Ha delirado la enferma? Francamente, olvido. Vos me oíste mientras deliraba, ¿no es cierto? Sí, doctor. La niña decía... Fisiología, 10 puntos. Fisiología, 10 puntos. Permiso. No hay nada que hacerle. Delirio puro. Bueno, si me permiten, voy a revisar a la enferma. Mamita, ¿no quisieran dejarme a solas con el doctor? ¿A solas? Sí, mamita, por favor. Bueno, querida, como quieras. Vamos, César. Sí. ¿Vamos, Marianita? Sí. Doctor... Pérez, señorita. Carlos C. Pérez. Doctor Pérez, no es necesario que me examine. ¿Tiene miedo?
No haré más que ocultarle el pecho. Eso nunca. ¿Desconfía de mí? Yo no soy un hombre. ¿Qué dice? ¿Que no es un hombre? Quiero decirle que soy simplemente un médico. No la veo ni la siento, sino con los sentidos de mi profesión. Pues no hace falta que me vea ni que me sienta. Yo no tengo nada. Perdóneme. Me hice la enferma para no ir al liceo. ¿Qué? Tenía que llamarme el profesor de fisiología. No sabía una palabra. Usted en mi lugar hubiera hecho lo mismo. Y se ha permitido molestarme por semejante superchería. Y encima me hace llegar tarde a la facultad. ¿A la facultad? Es que... ¿todavía no se recibió? Soy profesor, señorita. Ah, disculpe. ¿Y el termómetro? ¿Y los 40 grados de fiebre? Lo puse junto a la lamparita del velador. Se me fue la mano. Detesto a las personas mentirosas y a las hijas que juegan con los sentimientos de sus padres. ¿No me va a perdonar entonces? Lo que voy a hacer es decirles la verdad. No, doctor, no haga eso. Se lo ruego. Piense en la fisiología. ¿Para qué sirve el cerebro? Para nada. Yo no puedo complicarme en su mentira. Sea bueno, doctor. No le diga nada. ¿Usted nunca se hizo la rabona? Jamás. Piénselo bien, doctor. ¿Ni siquiera una vez? Ni una sola vez. ¿Ni siquiera esas mañanas de septiembre, cuando la primavera se amontona en las ventanas? ¿Ni siquiera entonces? Ni siquiera entonces. ¿Qué estudiante aburrido debió ser usted, doctor? Sí, tal vez. ¿Nunca sintió deseos de encontrarse con una muchacha del liceo? Una de esas mañanas rubias del otoño, y decirle... ahora que el sol pone tantas monedas de oro en nuestras manos, ¿por qué no vamos a gastarlas en Palermo en lugar de encerrarnos en el colegio? Visitaremos el zoológico, correremos como criaturas, nos divertiremos con los leones... ¿Nunca le ocurrió esto? Todo lo contrario. Yo siempre he renunciado a las tentaciones para cumplir con mis estudios. Entonces es soltero, ¿verdad? Sí, señorita. ¿Y usted? Perdone. Perdone otra vez. ¿Le diré la verdad a mis padres, doctor? No. Voy a mentir por primera vez. Llámelos. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Mamá! Muchas gracias, doctor Pérez. Marianita, cállate, por Dios. ¿Y doctor? ¿Qué tiene, Julieta? ¿Algo grave? La verdad es que no tiene nada de cuidado. Gracias a Dios, hijita. ¿Tendrá que guardar cama mucho tiempo? No, señor. Podrá levantarse a la caída del sol. Estate atenta, Carolina. Cuando oigas caer al sol, tiene que levantarte la nena. Cállate, ¿querés? ¿Y de comer, doctor? Una sopita, un puré. Doctor. También puede hacerle una mayonesita de aves, una tortilla de española, pucherito, dulce de leche, frutas. Siempre que tenga apetito, naturalmente. ¿Y esos 40 grados? Liceitis. Una enfermedad nueva, ¿verdad? Novísima, acaba de aparecer. Bueno, me voy a retirar. Lo acompañaré hasta la puerta, doctor. Mañana llamaré por teléfono. ¿Ah, sí? Quiero que me informen cómo sigue. Gracias, doctor. Hasta mañana, señorita. Hasta mañana, doctor Pérez. Las 9. Nena. Vamos, doctor. Este doctor Pérez es un encanto. Llamó anoche. Y esta mañana, cuando estabas en el colegio, volvió a llamar. ¿Y ahora qué te pasa? Julieta debe estar muy enferma, mamá. Pero querida, que esté completamente bien. El doctor llama por teléfono porque le interesa mi tipo. ¿Qué decís? Mi tipo de enfermedad, mamá. A mí me parece. ¿Y ahora por qué lloras? Yo de alegría. Porque Julieta no está enferma, mamá. Esto no es una chica, es un episodio de radio. Cállate, César. Estaba hablando. ¿Qué decías, mujer? Decía que el interés del doctor por Julieta tiene poco que ver con su enfermedad. Mamá, por Dios. Con tu padre pasó lo mismo. Había instalado su relojería a una cuadra de casa. Le llevé un relojito para que me lo arreglara. Nunca terminaba de componerlo. Tiene una cuerda rebelde, me decía.
Porque así con esa cara que le ves a tu padre, te juro que era un pícaro de siete suelas. ¿Un pícaro? No me adules, Carolina. La cuestión es que tenía que ir todos los días a verlo. Recién cuando nos casamos, el relojito anduvo bien. Eran otros tiempos, mamá. Sí, pero la misma cuerda, hija. Vos ya tendrías que pensar en un novio. Y el doctor Pérez me parece un muchacho bastante cuerdo. Deja las cuerdas en paz, mujer. Julieta debe pensar en su bachillerato y nada más. Yo creo, señor, que la niña debe pensar en divertirse. Para eso tiene 17 años. Gracias, Olvido. Sos un ángel. Bueno, me voy porque Sabina me está esperando para ir a estudiar a la biblioteca. Hasta luego, mamita. Abrígate bien. Sí, mamá. Me parece que hace calor, Carolina. Debe abrigarse, todavía no está del todo bien. Pero es que hace mucho calor. Julieta tiene que abrigarse. Te digo que hace frío y basta. Si vos lo decís. Olvido, por las dudas cepillame el sobre todo. A lo mejor la señora se nevar. ¿A dónde vas? Le atenderé el teléfono, mamá. Para eso estoy yo. Anda a estudiar. Sí, mamá. Te ruego, querida. ¿Hola? ¿Hola? Doctor Pérez. ¿Cómo está, señora? ¿Y la enfermita sigue bien? Muy bien, doctor. Gracias a Dios y a sus cuidados, doctor. En este momento acaba de salir. ¿No le hará daño? Depende. ¿Ha ido muy lejos? No, hasta la biblioteca. ¿A cuál, señora? ¿A la de la calle Cabildo? ¿Sí? Ah, bueno, muchas gracias. Sí, puede ir. No le va a hacer ningún daño. La biblioteca tiene calefacción. Adiós, señora. La reunión de astros en derredor de un centro se llama sistema planetario. El sistema que tiene por centro el Sol es simpático. ¿Tiene el Sol? No te hagas la inocente. Ya sabés que te pregunto por el doctor Pérez. Encantador. Bueno, escucha. El sistema que tiene por centro el Sol es el sistema planetario solar que se compone... ¿Usa bigotes? No. Pero en cambio tiene un modo de mirar que una se siente al borde del desmayo. ¡Qué suerte tenés, Julieta! ¿De qué? De enamorarte de un médico. Te puede revisar cuantas veces quieras. Y si oyera su voz, Sabina, es como una caricia. Sobre todo cuando me dice... Señorita Julieta. Oh, me parece escucharlo. Señorita Julieta. Doctor Pérez. Qué casualidad encontrarla aquí. ¿Verdad? Mi amiguita Sabina Peral. Encantada, doctor. Julieta ya me habló de usted. Venía a consultar unos textos para mi clase de bacteriología. Ah, los bichitos. Los microbios, Sabina. Tan chiquitos y el trabajo que dan. Si no fuera por Pasteur, a lo mejor ni existían los microbios. Discúlpenme, tengo que hacer, así que voy a dejarlos. Pero, Sabina, vos podés seguir estudiando, Julieta. A mí el sol no me interesa más que en la playa. Usted la acompaña, ¿verdad, doctor? Sí, sí, claro. Siempre que... Hasta la vista, doctor. Hasta luego, querida. Es un encanto, su amiguita. Sí. ¿Nos sentamos? Bueno. ¿Qué dirían si nos vieran mamá o papá? La enferma de gran charla con su médico. Pensarían que estamos por resolver una operación. Me asustan las operaciones. Las de ustedes, los médicos, dan sangre. Las de álgebra, cero. ¿Siempre detesta los programas? ¿Qué programas? Los del liceo. No. Si detesta algo es a los profesores. ¿A todos? A todos no. A los de mi clase. Y sobre todo, y empiezan. Pase la señorita... Como mi apellido es Conazo y siempre de las primeras. Usted debe haber tenido más suerte.
Cuando llegaba la P, a lo mejor sonaba la campana. ¿No es cierto? Es cierto. ¿Puedo pedirle un favor, señorita? ¿Cómo no, doctor? Que no me llame, doctor. Me siento convertido en uno de sus odiados profesores. Bueno, le diré entonces... Carlos. La C, ¿a qué nombre corresponde? ¿Carlos Calvo? No, la C es un misterio de familia, ya se lo explicaré. ¿Qué es lo que venía a estudiar? Cosmografía y fisiología también. La clase de mañana es corazón. Usted sí que se luciría en esa bolilla. No crea eso, señorita. Siempre enseñé que el corazón es un saco carnoso dividido en cuatro cavidades y cuyo volumen es aproximadamente el de un puño. ¿Y no es verdad, doctor? ¿No es eso acaso lo que explica la anatomía? No, Julieta. Por creerlo así, siempre saqué 10 en anatomía y 0 en amor. Ahora conozco otra definición más exacta. ¿Cómo es, Carlos? El corazón es la pequeña alacena donde guardamos nuestros sueños más dulces. Cuando encontramos a alguien que se parece a esos sueños, el corazón se hace tan enorme que invade por completo los pensamientos y el alma. Se me ha hecho muy tarde, doctor. ¿Doctor? Carlos. No ha podido estudiar por mi culpa. Estudiaré esta noche. Y con provecho, porque me sentiría culpable si mañana le ponen una mala nota. Hasta pronto, Carlos. Hasta pronto, Julieta. Y que mañana la clasifiquen con un 10. Pase la señorita. La señorita... Que no me llame, que no me llame, que no me llame. ¡Ayala! Sí, usted, señorita. Póngase de pie. Sí. Sí, señor. Antes de entrar de lleno al tema de hoy, el corazón, vamos a repasar la lección anterior sobre el sistema nervioso. A ver, señorita. ¿Dónde nacen los nervios raquídeos? Los nervios raquídeos... Los nervios raquídeos... ¿Sabe o no sabe, señorita? Sí, señor profesor. Pero es que... ¿No los conoce? No tengo el gusto. ¡Silencio! Si no me contesta inmediatamente, señorita, no solo le pondré un 0, sino que la suspenderé por 3 días. Sí, señor. Los... Permiso, señor. Señoritas, tengo el agrado de anunciarles que dentro de un instante nos honrará con su visita un joven y ya ilustre profesor que ocupa un puesto de singular jerarquía en la docencia universitaria. Me refiero al doctor... ¡El doctor Pérez! Siéntense, señoritas. ¿Lo conoce usted, señorita Ayala? Es el famoso profesor de la facultad, ¿verdad? Así es, señorita. Doctor Pérez... Como usted ve, su prestigio es familiar a mis alumnas. Me siento verdaderamente honrado, profesor. Señoritas, voy a rogar al doctor Pérez le formule algunas preguntas para que pueda comprobar con qué interés estudian ustedes la materia de su especialidad. ¿Doctor? Encantado, señora. A ver, usted, señorita, ya que está de pie. Sí, doctor. ¿Podría decirme qué es el gran simpático? Usted. ¿Cómo dijo? Iba a decir que usted, doctor, no se imagina lo nerviosa que estoy. Sin embargo, usted sabe muy bien que el gran simpático o sistema ganglionar preside los actos de la vida orgánica. Sí, doctor, exactamente. Muy bien. Expóngale ahora al doctor qué entiende usted por actos de la vida orgánica. ¿Vida orgánica? Y vida orgánica es... No puedo recordar.
No sé lo que me pasa, doctor. Eso le pasa, señorita, por no tener sistema. ¿Sistema nervioso? Pero si soy una pila, señor. Sistema para estudiar. No es nada, señorita. Es muy comprensible lo que le pasa. Sin embargo, le aseguro, doctor Pérez, que la señorita Ayala es una alumna ejemplar. A ver, señorita, muéstrele su carpeta al doctor. Prolijidad, doctor. Efectivamente, es un modelo. Si usted me permite, profesor Solís, le escribiré una mención. ¿Cómo no, doctor? ¿Acepta usted por esposo a Carlos Cupido Pérez? Sí, padre. Carlos Cupido Pérez, ¿acepta usted por esposa a Julieta Ayala? Sí, padre.
completamente abandonados, querida. Una sola carta en un mes. ¿En qué pasaron el tiempo? Carolina, por favor. No habrás ido escalando el Tupungato. Yerno sinvergüenza. César, está la nena. ¿Pero qué pasa? Estoy tan contenta. Tan contenta. ¿Y cómo van sus cosas, papá? Marchando, hijo, marchando. Y claro, tratándose de relojes, ¿qué otra cosa pueden hacer que marchar los pobres? Los mire, no puedo creerlo. Fue todo tan fulminante, tan inesperado. La culpa la tuvo aquel termómetro. Todo casamiento tiene un símbolo, hija. El tuyo, un termómetro. Un casamiento afiebrado. El mío, un reloj. Por algo tu papá y yo vivimos tan unidos como las agujas. Sí, Carolina, pero vos debés ser el minutero. Mientras yo doy una, vos ya diste 12 vueltas. César, no te enojes, mamá. ¿Y qué tal nuestro departamento? No nos dijiste nada. Un chiche, querido, un verdadero chiche. Yo misma arreglé todos los detalles. Ya lo verán. Olvido. Niña. Señora Olvido. Es verdad. Señora Julieta, qué linda está. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, Olvido. A usted la encuentro más buena moza y más delgadita. Oh, doctor. Es otra sorpresa que les reservaba. Olvido se queda con ustedes. ¡Qué suerte! Otro episodio. Apagá la radio, hijita. ¿Por qué lloras, querida? Olvido se queda con vos. ¿Y ahora qué me va a contar la historia de mate cocido para que me duerma? Te la voy a contar yo, criatura. Cerré el dial. Recién casados, debía ser como este. Un nido lleno de claridad, de amor y de silencio. Al nido se le volaron los pájaros. Las 9. Perdóname, Julieta. Es lo único que no pude evitar. Que tu padre pusiera un reloj en cada pieza. ¡Qué tonta! Me olvidé que soy la señora de Pérez. Se está desayunando, señora. ¿Quién es? Olvido. ¿Te vas ya?
¿Y a la facultad? ¿Por qué no me llevas? ¿Pero cómo te voy a llevar? Yo no me querés. Julieta. Porque si me quisieras, me llevarías contigo. ¿A la facultad? O a la morgue. ¿Vas a volver temprano? Sí. A la tarde salimos, ¿no? Pero querida, a la tarde tengo la clínica y mi consultorio. ¿Y yo qué voy a hacer en todo el día? Sí, lo que hacen las señoras. Ah, claro. Bueno, hasta luego, queridita. ¿Doctor Pérez? Para que no se olvide de mí. ¿Señora? Olvido. ¿Qué hace una señora? Dormir hasta el mediodía. No tengo ganas. Me aburro. Salga de compras. Sí, no me hace falta nada. Vaya a la peluquería. ¿Para qué? ¿Tengo mal el cabello? No, pero las señoras recién casadas generalmente van a la peluquería. Permiso, señora. Pase, niña. ¡Sabina! ¡Julieta! ¡Qué bien hiciste en venir! ¿No sabes la alegría que me das? Estás igualita. ¿Y qué? ¿Pensabas encontrarme cambiada? Y como ahora sos una señora. ¡Qué lindo departamento! Vení, te voy a mostrar mi cuarto. Así charlamos mientras me visto. ¿Qué tal el viaje? Maravilloso. ¿Te gustó la cordillera? ¿Qué cordillera? Ah, yo ni me acordaba. Lo único que recuerdo del viaje es a Carlos. No lo cambio por la más alta de las montañas. Vení. ¿Verdad? Si vieras el miedo que me atacó el día que te casaste, no pude dormir en toda la noche. ¿Miedo vos? ¿Y yo entonces? Si supiera. ¿Qué? ¿Hola? Ah, buenos días, señora. Sí, está en el baño. ¡En el baño! ¡Sí, en el baño! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hasta luego, señora. ¿Quién era, Olvido? Su mamá. Es la quinta vez que llama esta mañana preguntando cómo se encuentra. Pobre mamá, siempre exagerada. Decime, ¿cómo te va en el colegio? ¿Cómo están las chicas? Ah, me olvidé de contarte. Como nos mudamos a Belgrano, cambié de liceo. ¿Y qué tal? ¿Cómo es? Como todos. Gris hasta decir basta. No digas eso, Sabina. Mira, lo único que extraño de mi nueva vida es el colegio. Las clases, los apurones, las compañeras. Los ceros, las suspensiones, la celadora. A pesar de todo, tiene su encanto. No podés negarlo, Sabina. Pienso que podría haber terminado el bachillerato. Me faltaba tan poco. ¿Para qué lo necesitas ahora? Sí, claro. Pero me gustaría tanto ver a las chicas. ¿Qué te parece si las invito esta tarde? ¡Magnífico! ¿Se van a llevar una alegría? Bueno, mira, entonces... ¿Hola? Ah, ¿cómo estás, señora? Sí. ¿Cómo iba a olvidarme? Encantada. A las 10 y sí. Hasta luego, señora.
Saludos al señor embajador. ¿El embajador? Sí, me había olvidado de esa invitación. Qué lástima. ¿Por qué? Seguramente va a ser una fiesta muy linda. Además, hay algo más interesante, Julieta. La señora de Pérez entra en sociedad. ¿Y usted, señora? Un toro de olvido. ¿No ves? Estoy harta de invitaciones, Sabina. Yo quiero vivir mi vida. Pero Julieta, pensa un poquito. ¿Cómo vas a hacer eso? No sería yo la primera esposa que cometa una locura. Una pequeña, deliciosa locura. ¿Y si te descubren? Entonces, arderá Troya. ¿Arderá qué? Troya. Mira, Julieta, por mí me alegro, pero me parece que vas a meterte en un lío. Pensalo. No, no. Si lo pienso, me arrepiento. ¿No sería mejor que le dijeras la verdad a tu marido? Tienes razón. Esta misma noche le hablaré. Estoy decidida a anotarme en el liceo. Quiero ser bachiller. ¿Qué haces, querida? Estoy preparando unos trabajos para la facultad. Dichoso de vos. Yo extraño tanto los deberes. ¿Qué deberes? Los del colegio. Mi chiquita. Poco a poco, entre el microscopio y yo, te estás quedando con el microscopio. ¿No te cansás de pasarte todo el santo día mirando por ese tubo? Es una de mis obligaciones, querida. ¿Y a mí no necesitas mirarme? Para mirarte a vos, voy a comprar un telescopio. Solo así es posible ver a las estrellas sin morir deslumbrado. Tontito. ¿Sabes en qué estoy pensando, Carlos? Por Dios, deja por un momento el microscopio. Estoy segura que si te hablara un vacío le harías más caso. Te escucho. ¿Sabes en qué estoy pensando? En el colegio. ¿En qué? En el colegio. Eran tan lindos los recreos. Pero querida, ¿no tenés ahora recreo todo el día? ¿Precisas más? Las partidas de pelota al cesto en el patio del liceo, el café con leche apresurado de las mañanas, las compañeras, las lecciones, en fin, un mundo de cosas. No olvides que sos una señora. Sí, pero tengo 17 años. Bueno, una pequeña señora. La pequeña señora de Pérez. Sí, querido, pero me gustaba tanto ir al colegio. A pesar de la clase de fisiología. Acordate que gracias a ella nos conocimos. Nunca le estaré bastante reconocido. Santa fisiología, patrona de nuestro idilio. No nos abandones nunca. Y pensar que abandoné el liceo sin aprobarla. Me gustaría tanto hacerlo. ¿Verdad que te gustaría tener una señora que supiera algo más que ir a la peluquería? Para mí sabes todo lo necesario, querida. Todo no. Ni siquiera sé para qué sirven los ganglios. ¿Y qué tenés que hacer vos con los ganglios? ¿No estás contenta? ¿Qué te falta? Las campanas del liceo. Suena tan lindo. Mira, Julieta, no tengo ningún inconveniente en comprarte esa campana. Pero no vuelvas a hablarme del colegio. Es que... ¿Vas a seguir pensando en el liceo? No, querido. Mi certificado de vacuna, mi certificado de cuarto año y la cédula. Bien, señorita. ¿Su nombre es entonces?
Julieta Ayala. Sí, señorita. Domiciliada en Berkis, 18-31. Sí, señorita. ¿Sus padres? No. No tengo padre. ¿Huérfana entonces? Sí, señorita. Pobrecita. ¿Y con quién vive? Con mi tutor, el doctor Carlos E. Pérez. ¿El profesor de la facultad? Él mismo, señorita. Era muy amigo de papá. ¿Será necesario que pase a registrar su firma? Es que usted sabe, señorita, lo ocupado que está. El hospital, la cátedra, el consultorio, la esposa. Pero es un requisito indispensable. ¿No podría entregarme a mí la ficha para que se la haga firmar? Sea buena. Se lo vamos a agradecer tanto. Sí, él y yo. No es lo común, pero en fin, en consideración al doctor, lo haré. Sírvase. Tiene que firmar aquí y aquí. Muy bien, señorita. Muchas gracias. Las clases, como usted sabe, comienzan a las 8:05. Espero sea usted una alumna aplicada y puntual. No quiero ser otra cosa, señorita. Y va a tener que estudiar mucho para recuperar el tiempo perdido por su enfermedad. Así lo haré, señorita. Hasta el lunes, señorita. Volvemos a ser compañeras, Sabina. No sospechó nada la secretaria. ¿Qué va a sospechar? El anillo en el bolsillo. Además, creo que no se me conoce en la cara. Fíjate que hasta me dio la ficha para que la firmara Carlos. ¿Te das cuenta? Ahora quiero firmarla yo misma. Se te va a armar un lío. ¿Por qué? Va a ser de lo más sencillo. Carlos va todas las mañanas a la facultad. ¿Qué sorpresa se va a llevar cuando le muestre el diploma de bachiller? Bueno, me voy a clase. Hasta luego, querida. No te olvides que soy huérfana de padre y madre. Un hombre rico perdiendo el tiempo en esas pavadas. Es tan lindo escucharlos, Carolina. Late como un corazón. Y su música siempre nos dice algo. ¿Desde cuándo con esas veredades románticas, vos? No te hagas el poeta y anda vestite. Vamos a visitar a Julieta. ¿Qué es? Pero no fuimos ayer y antes de ayer. Es que yo conozco a mi hija. Cuando está lejos de nosotros se siente como desorientada. ¿Te parece? Además, ¿no te has fijado el cariño que me ha tomado Carlito? Eso salta a la vista. No bien te ve entrar, dice, ya llegó. Parece que te estuviera esperando siempre, ¿verdad? César, estás demasiado parlanchín. Deja ese reloj y vamos. ¡Mamita! ¡Julieta querida! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás, papá? Muy bien. Dándole cuerda. ¿Y vos, nena? No me digas nena, papá. Para mí siempre lo serás. No digas simplezas. Julieta es toda una señora. Una pequeña señora. Estás radiante, querida. Ya ves que el matrimonio te sienta mejor que los estudios. Mamita, soy la mujer más feliz de la tierra. Dentro de poco tiempo se va a cumplir mi sueño dorado. ¿Ya? ¿Tan pronto? César, ¿oíste? ¡Vamos a ser abuelos! Pero no, mamá, no es eso. Oh, no. Carolina, no precipite los acontecimientos. ¿Entonces de qué se trata? Es un secreto. Ya lo conocerán. Ahora lo que necesito son mis libros y mis delantales. ¿Tus delantales para qué? Se los tengo que regalar a una pobre huerfanita. ¡Julieta! ¡Olvido! 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 ¡Ya voy, señora! ¡Apúrate! ¿Necesita algo, señora? ¿Dónde está el despertador? El doctor lo sacó de la habitación al irse para que no la despertara. ¿Qué hora es? Las 7:30. ¿Las 7:30 y yo todavía en la cama? ¿Y qué apuro tiene levantarse? ¡Voy a llegar tarde! ¿A dónde? ¡Al colegio! ¿Al colegio? Debe estar soñando, señora. Tengo que ir al colegio, Olvido, no me asustes. Señora, escúcheme.
es la señora de Pérez. ¿Se acuerda que es la señora del doctor Pérez? Sí, me acuerdo. Y me acuerdo también que el sábado me anoté en el liceo. ¿Dónde? En el liceo, olvido. Pero no se te vaya a escapar, ¿eh? No, no, señora. No, no se está burlando de mí, ¿verdad? Bueno, bueno, está bien. Así que es cierto que va al colegio. Te digo que sí, no seas cargosa. Tráeme el delantal, lo escondí en la cómoda. ¡Pronto, olvido! Ya las 8:05 pasan lista. María Luz Abella. Presente, señorita. Olga Susana Álvarez. Presente, señorita. Julieta Ayala. Julieta Ayala. Presente, señorita. Es necesario entrar a clase a las 8:05 en punto. Discúlpeme, señorita. Mi despertador atrasa media hora. ¡Silencio! Eso no es una excusa. No volverá a repetirse, señorita. Bien. Tome asiento allí, entre las alumnas Álvarez y Perales. Marta Beltrán. Presente, señorita. Esther Blanco. Presente, señorita. Sara Cabral. ¿Qué toca ahora? Física. Ana María Carranza. ¿Quién es el profesor? Lagos. Querubín. Se parece a una tienda. Porque todas sus notas son aplazos. ¡Atención! Buenos días. Buenos días, señor. Siéntense, señoritas. Puede retirarse, señorita. La lista es lo de menos. A la que no esté, le pongo un cero. Está bien, señor. ¿Y usted? Soy nueva, señor profesor. ¿Nueva? Adelántese, señorita. Así que recién reanuda el curso. Sí, señor. Está bien. Tendré que multiplicarse para ponerse al día. Yo no doy marcha atrás. El que sabe, sabe. Y el que no sabe, sé. ¿Me entendió? Sí, señor profesor. ¿Usted es...? Pérez. Ayala. ¿En qué quedamos? ¿Pérez o Ayala? Ayala, señor. Julieta Ayala. ¿Y ese Pérez? Es el apellido de mi tutor, Carlos C. Pérez. ¿Carlos Cupido Pérez? Sí, señor. Lo conozco. Fue alumno mío. Sé que ha hecho carrera. Es... profesor de la facultad, señor. Pero aquí no le valdrá de nada, señorita. Usted tendrá que ponerse al día con el resto de la clase. Y mucha atención, señorita. Su tutor ya le dirá cómo soy de exigente. El que sabe, sabe, y el que no sabe, cero. Sí, sí, señor. Y dele saludo de mi parte al doctor Pérez. Fue un excelente alumno. No se olvide, ¿eh? No, señor profesor. ¿Cómo me voy a olvidar? Por fin llegó, señor. ¿No vino el señor? No, todavía no. ¿Tampoco habló, verdad? No, señora. Menos mal. ¿Pero no le parece que está haciendo una barbaridad, señora? El saber no ocupa lugar, olvido. No te preocupes. Y si alguna vez el señor llega a venir antes o hablar por teléfono, le decís que estoy en la peluquería. Bien, señora. Gracias, olvido. Desde hoy tienes 10 pesos más de sueldo. ¡Julieta! ¡Por favor! ¿Cómo estás, nena? ¿Se contagió papá? No quiero que me digan nena. Señora, entonces. Con esos moñitos loca por el colegio y no quiere que la llamen nena. Permiso, señor. ¿Yo loca por el colegio? Por favor, Carlos. Así me gusta. Nada de chiquilinadas. ¿Cómo estás? Bien, querido. Levanto. Tenés que acostumbrarte a dormir mucho. Eso te hará bien. Estás lindísima. Tienes una carita fresca, radiante. Lo que vale dormir, ¿eh? Sí,
querido. ¿Vas a salir esta tarde? No, me voy a quedar a dormir la siesta. Esta noche tenemos que ir a la cena de ambasador. ¿Esta noche? ¿Y los deberes? ¿Qué deberes? Los tuyos. Tus deberes de médico. ¿No vas a atender? Habrá tiempo para todo. Pero, Carlito, es necesario salir todas las noches. Son compromisos que no podemos eludir, querida. La fiesta de esta noche es a beneficio de la Junta de Dadores de Sangre. Preferiría dar un litro de sangre y no ir. Pensá que soy vocal de la comisión. No podemos faltar. ¿Y mañana? Mañana será otro día. ¡Señorita Ayala! ¡Señor! Pero señorita Ayala, ¿usted cree que su banco es una cama turca? Ojalá. No, no, no. Disculpe, señor. Esto es el colmo, señorita. No solamente no se aplica a sus lecciones, sino que se queda dormida en clase. ¿Es que? No quiero escucharla, señorita. Podría suspenderla por 10 días. Pero en atención al doctor Pérez le voy a imponer un castigo disciplinario más leve. Para mañana me va a traer escrita 500 veces la frase "no debo dormirme en clase". Señor profesor. ¡Mil veces! No debo dormirme en clase. No debo dormirme en clase. Ay, Julieta, no puedo más. Ayúdame otro ratito. Ya falta poco. Señora, han traído el presupuesto de la confitería. ¿Lo viste? ¿Cuánto es? 2000. ¿2000? Ah, no, 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 no. 2000 no. Me parece que 1000 es bastante. No vamos a pasar la vida copiando. Pero, querida, es el presupuesto de la confitería. 2000 pesos. Ah, respiro. ¿Pero qué es lo que cuesta 2000 pesos? El servicio de confitería para la recepción del domingo. ¿Qué le contesto, señora? Resolve vos, Olvido. Yo tengo cosas mucho más serias en que pensar. Está bien, señora. Sigamos, Sabina. ¿Hola? ¿Sí? Ah, ¿cómo está, señora? Tomando el té con unas amigas. ¿Cómo? ¿Ah, sí? ¿Enfermo? Pobrecito. ¿Cómo fue? Sí, sí, cuente, cuente. Sí, sí. Vea usted. Señora, espero que se mejore. Y hasta el domingo. Fíjate qué podrá importarme la historia de la enfermedad de su perrito. ¿Cuántas te faltan? Si me pongo a contarlas, me apuno. ¿Hola? ¿Cómo te va, querida? Me alegro. ¿Sabes, nena? No me llames nena, papá. Para mí siempre serás la nena de guardapolvo blanco, trenzas doradas y boquita de rosa, que volvía de la escuela y después de besarme me decía: papá, sentate y copia 50 veces. No debo hablar con mis compañeras. ¿Te acordás? Que si me acuerdo. Lo tengo siempre presente, papá. Ojalá pudieras ayudarme ahora. No, 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 no me pasa nada, papito. Pero hay días en que te extraño tanto. Ya que nos extrañas, voy a darte una sorpresa. Dentro de media hora estaremos allí, tu madre Marianita y yo. No, hoy no. Tengo mucho que hacer. Sí, bueno. Hasta mañana, papito. Y besos a todos, ¿eh? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sabina? Muy bien, Carlos. ¿Qué están haciendo? Nada. Nada.
¿Escribiendo? No, mira este. Resulta, te vas a reír, pero te aseguro que no es para reírse. A ver, contame. Resulta que a Sabina le dieron una penitencia y yo la estoy ayudando. Tiene que escribir 1000 veces, no debo dormirme en clase. Así que se duerme en clase, Sabina. Un poquito. Claro. Sale de noche y a la mañana siguiente está muerta de sueño. Yo le digo que tiene que acostarse temprano. O que se case. Así puede salir de noche tranquilamente como vos. Sí, claro. Habló la señora de Solano Bengolea para decirme que el ministro y la señora van a venir el domingo. Me alegro. Por lo visto vamos a tener una reunión de gente muy importante. Sí, Carlitos. Pero me parece que la fiesta va a parecer un museo. No seas exagerada. Bueno, un verdadero caballero debe sacrificarse por las damas. Manos a la obra. Manos a la obra, Sabina. No debo dormirme en clase. No debo dormirme. Mi papá, ya son casi las 12. ¡Qué lástima! Ahora que la fiesta empezaba a animarse. Sí, pero acordate que mañana nos toca física. ¿Vos no pensás ir? No puedo faltar, Sabina. Lagos me tiene que clasificar. Bueno, hasta mañana, querida. Y trata de acostarte temprano. ¿Bailamos, señora de Pérez? Encantada, doctor Pérez.
ocurrió poner el despertador? A mí, queridito, para que no te quedaras dormido. ¿Cómo nos acostamos tan tarde? Es que no pienso ir al hospital. Pero, Carlitos, ¿cómo no vas a ir? Tenés que cumplir con tus obligaciones. No voy al hospital. ¿Y a la facultad? Tampoco. ¿No te echarán, querido? ¿Pero cómo me van a echar? Déjame dormir, ¿querés? Bueno. Está bien. Señora, son las 7. ¡Cállate! ¿Qué pasa ahora? Nada, señor. Venía a decirle a la señora que ya son las 7. ¿Y qué le importa a la señora que ya sean las 7? ¡Vaya, olvido! Sí, doctor. Parece que en esta casa es imposible dormir. Tienes razón. ¿No será mejor que te vayas al hospital? Total, sabes que aquí es imposible dormir. ¿Te levantás? ¡No! He dicho que tengo sueño y voy a dormir aunque me pongan sobre la cama la banda municipal. ¿Pero a quién se le ocurrió traer aquí el teléfono? A vos, querido. Por si te llamaba algún enfermo. Si es para mí que he fallecido, que no existe. ¡Mamita! ¡Tu mamá! Sí, Carlito. ¿Quieres hablar con ella? Lo único que faltaba. Una revolución, un incendio, un bombardeo juntos. Me voy al hospital. A lo mejor allí puedo dormir tranquilo. ¿Sí? Gracias, querido. A ver, señorita Ayala. ¿Cómo se propaga la luz? ¿La luz? Sí, se propaga línea recta y nada más. Deje traer a la acción. Sí, señor. ¿Cuál es la rapidez de la luz? ¿La rapidez de la luz? La rapidez de la luz depende de las superficies que hiere. Cuando la luz, por ejemplo, choca con un espejo, entonces la luz... Entonces la luz se hace pedazos, ¿verdad? Exactamente. ¡Silencio! Yo quise decir que... Pero dígame, ¿sabe usted o no sabe? Es que yo, francamente, la luz... Es enemiga personal de la luz. Sí, señor, eso mismo. Así que renuncia a contestarme lo que es un fotómetro. Renuncio, profesor. Pero en cambio, yo no renuncio a ponerle un cero. Pueden retirarse. Usted venga, señorita. ¿Quiere explicarme qué le pasa? ¿Por qué no estudia? ¿Está empleada usted? No, señor. ¿Pero trabaja en alguna cosa? ¿Qué hace usted en su casa? De todo, señor. De todo. Como vivo con mi tutor, tengo que encargarme de toda la casa. Viera las escaleras enormes que tiene. ¿Y usted las limpia? Sí, señor. Y además tengo que preparar la comida, lavar la ropa, planchar, atender al doctor y a su esposa. Pobre criatura. ¿Cómo no me explicó esto antes? Me daba vergüenza, señor. Pero le prometo que me voy a aplicar más. Estudiaré el doble. Con todo lo que tiene que hacer en su casa va a ser imposible. Piense que falta muy poco para los exámenes. ¿Sabe una cosa, señorita Ayala? Me parece que la solución es que tome un profesor particular. ¿Un profesor particular? Ya sé lo que piensa. ¿Cómo va a pagarle? No se preocupe. Yo me extralimito en mis funciones recomendándoselo. Pues agrego una extralimitación más, corriendo con los gastos. Profesor. Míreme la cara, señorita Ayala. Con esta cara solo pueden hacerse las cosas con el más absoluto desinterés. Pero... No diga nada. Yo como profesor no puedo consentir que una alumna con tantos deseos de estudiar como usted
pierda el año porque es la bestia de carga de la casa. De lo contrario, despídase de los exámenes. Anote. Profesor Jacinto Mauri. Palermo, 9, 9, 9, 1. Hola, ¿está el profesor Mauri? Buenas tardes, Julieta. ¿Con quién hablaba? Con la peluquería. ¿Para qué? Para pedir hora para mañana. Pero si esta mañana llamé y Olvido me dijo que estabas en la peluquería. ¿Pasas el día allí? Sí, fui, pero no me atendieron. Estaba lleno de señoras. Pero... ¿sabes lo que te pasa? Todavía estás malhumorado. Tenés sueño, ¿verdad? ¡Ay! ¿Quién no quiere a su matasano? ¿Quién me adora? Anda a cambiarte, mi mono. Bueno, anda. Le voy a decir al Olvido que apure el almuerzo, ¿eh? ¿Hola? ¿El señor Mauri está? Con él mismo está hablando. ¿Quién es? ¿Quién? Hable más fuerte. Ah, sí. Ya me previno el profesor Lagos. Sí, sé que tiene apuro. ¿Quiere que empecemos esta tarde? No, hoy no. Mañana. ¿En casa? Imposible. Nos han llegado unos parientes de la Patagonia. Hay un ruido infernal. Caramba. ¿Cuánto deploro no disponer de comodidades aquí en mi chalet? Pero resulta que le estoy agregando un piso y los albañiles han convertido esto en un infierno. ¿A dónde dice? ¿En Palermo? A mí me parece un poco exótico estudiar la intemperie. Pero en fin, como usted disponga. Ya nos arreglaremos. Bueno, vea, quedamos así. Mañana a las 12 en el patio andaluz del Rosedal. Perfectamente. Ah, óyame. Si yo tuviera algún inconveniente, ¿dónde podría avisarle? Pampa, 5, 5, 3, 4. Bien, hasta mañana, señorita. Ah, ¿hola? Otra cosa. ¿Y cómo nos vamos a reconocer? No se preocupe, va a ser muy fácil. Yo conozco a un profesor con solo verle la cara. Hasta mañana. Thank you.
¿La señorita Ayala? Tan joven. Tan linda. ¡Profesor! Perdóneme. ¿Nos sentamos? ¿Qué le pasa? Estoy un poco desorientado. No esperaba que usted fuese... así. ¿Empezamos? Sí, sí, señorita. Aunque me resulta un tanto extraño repasar las materias del bachillerato, tan prosaicas, precisamente aquí, entre tantas rosas y bajo tanto cielo. Lástima que hayan llegado esos parientes de la Patagonia. ¿Qué parientes? ¿No me dijo usted que...? Ah, es cierto. Fue una pequeña mentira. Lo que pasa es que mi tutor no quiere que estudie ni que me vea con ningún hombre. Es un ogro. Pero eso es un absurdo. Usted ya está en edad de tener novio. ¿Estudiamos, profesor? Sí, sí, claro. A eso vinimos. Podríamos empezar por la materia del profesor Lagos. Es en la que estoy más floja. ¿Conoce las leyes de los líquidos? No las recuerdo. Son muy sencillas. Primera, la presión ejercida en un líquido se transmite en todas direcciones. Segunda, un líquido toma el mismo nivel en vasos comunicados. ¿Qué perfume usa, señorita Ayala? ¿No le agrada? Al contrario, es embriagador. Profesor, así no voy a adelantar nada. Sigamos, ¿quiere? Tiene razón, señorita. Perdone, ¿decíamos de los líquidos? Ah, sí. Tercera, todo cuerpo sumergido en un líquido desaloja un volumen de este igual al suyo. Y... qué tarde tan linda, ¿verdad? Sí, muy linda. ¿No podríamos dejar la lección para mañana y dar un paseo ahora? Señor. Perdóneme, señorita, pero usted sola en el mundo. Yo solo en el mundo. Qué dos soledades tan lindas para convertirlas en una sola. Profesor. Perdóneme otra vez, pero usted no cree en el amor que nace súbitamente como una llama. ¿Qué está diciendo? Eso no tiene nada que ver con las leyes de los líquidos. Pero tiene que ver con las leyes del corazón, señorita. Le juro a usted que en estos breves minutos que llevo en su compañía, he sentido en mi corazón como el aleteo de una oropéndola, como el rumor de las olas desatadas, como el silbido angustioso del viento, como los acordes de un órgano, como el clamor de... Sí, ya sé, una serie de ruidos raros. Yo creí que el profesor Lagos me había recomendado una enciclopedia y resulta que me recomienda un aparato de radio. Usted es peor que mi tutor. ¿Pero está segura que no ha estado allí la señora de Peri? Bueno, gracias. A la peluquería no fue, Olvido. Tal vez haya ido a lo de la modista. Las señoras jóvenes cambian de opinión con tanta facilidad. A ver. Aquí está. Hola, ¿con lo de Camacho? Buenas tardes. ¿Podría decirme si está allí la señora de Pérez? Ajá. Muchas gracias. Dice que la esperan para mañana. Y yo no sé, señor. Podría ser que... Perdito, ¿tan temprano en casa? Sí, querida. Tuve poco que hacer. ¿Dónde estuviste? En la peluquería. ¿Dónde? En la peluquería, Carlito. Vengo tan cansada, no te imaginas. No lo imagino, pero lo sospecho. ¿Y estuviste todo el tiempo en la peluquería? No, todo el tiempo no. También fui a lo de la modista. Camacho, ¿no? Camacho. ¿Qué tenés, Olvido? No, nada, señora, nada. Váyase, Olvido. Y si le duele algo, espéreme en el consultorio. Pero, Carlos, cualquiera diría que estás de mal humor. ¿Yo de mal humor? ¡Qué esperanza! ¡De excelente humor! Hasta tengo ganas de reírme. No veo que haya algún motivo para que te rías. Estás jocoso. Jocosísimo. Carlitos, estás desconocido. Mira, Julieta, basta de farsas. Acabas de mentirme dos veces. No estuviste ni en la peluquería ni en la modista. Ah, no. No. He llamado a esos dos sitios por teléfono. No te han visto. ¿Dónde has estado?
En un lugar. ¿Pero dónde? Sonso, más que sonso. Y no de mamá. ¡Qué sorpresa se va a llevar la nena! Ah, ustedes. Bienvenidos. ¿Cómo está, Carlito? Pase. ¡Lista! Cuatro días sin verte. Me pareció un siglo. ¿Cuatro días? Otra mentira. Como siempre, no hay dos sin tres. ¿Ocurre algo, Carlos? Cerrá el grifo, ¿querés? Será la última vez que te traiga. ¿Y esas caras? ¿Estaban riendo? Carlos me cela, me vigila, me mortifica. Julieta me miente, me escarnece, me engaña. No es cierto. Es la verdad. No quiere decirme dónde estuvo esta tarde. Es increíble. Hija, nada te cuesta decírselo. Ahora no puedo. Dentro de unos días se lo diré. Dentro de unos días estaremos separados. Carlitos, no seas loco. No digas eso ni en broma. No le da pena a la pobre. Mírela, no la mortifique más. Que explique las cosas de una buena vez. Espera que se calme al menos. Tantos meses de matrimonio no he aprendido a conocerla. La nena es muy sensible, Carlos. ¡Mamá, por Dios, no me digas nena! Al lado tuyo, Marianita es una mujer madura. Es el cerebro de una criatura de 2 años y la perversidad de una vieja. ¡Carlitos! ¡No me ha cumplido! Él nunca lo hubiera creído. ¡Llamarme perverso a mí! ¡Mamá! ¡Julieta! Mi querido yerno, ¿no quiere hacer una partidita de ajedrez mientras se desahogan? ¿Ajedrez? ¿Pero quién está loco aquí? ¿Se puede saber? ¡Carlitos, no grites! ¡No me has armado, Carlos! ¡Y usted no sea cuchara! ¡En todo se mete! Escúcheme, yerno, yo quisiera decirle... ¡No me callas inmediatamente, Cristo! Bueno... Por última vez, Julieta, ¿dónde estuviste esta tarde? Está bien, te lo voy a decir. Siéntate, querido. Siéntese, Carlos. Siéntese, Carlito. Siéntese, Carlucho. Bien, me sentaré. Estoy esperando. Fui a Palermo, querido. Nadie se mueva. Vengo a ver a la señorita Ayala. ¿A la señorita Ayala? ¿Parte de quién? Del profesor Mauri. Ella me conoce. Estuvimos juntos esta tarde en Palermo. Ah, ¿usted es el de Palermo? Sí, señor, soy yo. ¿Y usted? El doctor Pérez, profesor también. Pase, pase. Me siento. Muchísimas gracias. ¿Y bien? Supongo que hablo con el tutor de la niña. ¿Qué niña? Julieta Ayala, su pupila. Ah, qué pupila, ¿eh? ¿Y quién, la niña? No, la suya, para darse cuenta que yo era el tutor. Método deductivo nomás. Ajá. Sin embargo, le seré sincero. Yo lo hacía usted mucho más viejo. Y más aún, no creí que fuese médico. Más bien se me ocurría que era músico. ¿Músico? No sé por qué. Porque según la descripción de Julieta, usted es un hombre de muchos bemoles. Ay. ¿Qué más? Vea, doctor Pérez. Yo quería hablar primero con su pupila. Pero ya que se me presenta la oportunidad de hacerlo directamente con usted, voy a apelar a sus sentimientos humanitarios, a su nobleza de bien nacido, a los principios... Le estimaré que abrevie, profesor. ¿Cómo no, profesor? Deseo formularle una proposición. Pero antes quiero darle algunas referencias personales. Tengo 24 años. Un pequeño sueldo como jefe de laboratorio de la clínica radial. Un título de profesor en ciencias y la promesa efectiva de 2 cátedras. Ajá. En suma,
Un presente ligeramente brumoso, pero un porvenir sumamente promisorio. Más vale así. Pero venga la proposición. En virtud de esos antecedentes, tengo el honor de solicitar a usted la mano de Julieta Ayala. ¿Qué? Lo dicho, profesor. Y será preferible que no lo tome la tremenda. Quiero casarme con su pupila. ¿Casarse con Julieta? Ni más ni menos. Sus propósitos me parecen muy nobles, muy naturales y muy plausibles, profesor. Me alegro en el alma que lo considere así, profesor. Pero si usted quiere casarse con Julieta, profesor, deploro decirle que tendrá que esperar turno. ¿Turno, profesor? Turno, profesor. No comprendo, profesor. Es muy sencillo, profesor. Porque da la casualidad que yo no soy el tutor de Julieta Ayala, sino su marido. ¿Qué? Y todavía no he resuelto dejarla viuda, profesor. Pero será posible. Y tan posible. De manera que sale usted inmediatamente de aquí, o lo saco a patadas, profesor. Sí, 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 profesor. Julieta. ¡Julieta! ¿Y Julieta? La señora se fue. Se fue con sus padres, doctor. Carolina, tengo la impresión de que Julieta está ligeramente trastornada. Yo también, César. En 19 años de casados, es la primera vez que estamos de acuerdo. Tendríamos que festejarlo, si no se tratara de algo que no tiene ninguna gracia. Y lo peor de todo es que Carlos tiene razón. La nena se ha encerrado en un silencio de piedra. Y después dicen que el silencio es oro. ¿Y? Nada, mamá. A ver, ¿cómo se lo preguntaste? ¿Se lo preguntaste berreando de ese modo? No, mamá. ¿Entonces? Le dije... Julieta, hoy es domingo. ¿Por qué no vamos a Palermo? ¿Qué más, querida? ¿No te gustaría volver a ir al mismo lugar donde estuviste el otro día? Esta chica tiene genio. Sale a su padre. Cállate, César. ¿Y ella qué te contestó? No, nena, no. Y ahí nomás te echaste a llorar. Sí, mamá. Nada que hacerle. Sale el padre. Ándate, querida. Sí, mamá. Mira, César, vos como padre tendrías que obligarla a confesar qué fue a hacer a Palermo. Pero si hace 15 días que se lo estoy preguntando, mujer, insiste en decir que fue porque tenía ganas de andar en bote. En toda mi vida de relojero, jamás he visto una máquina más descompuesta que la que debe tener Julieta en la cabeza. Y ella como si tal cosa. Lo único que hace es pasarse encerrada en su cuarto con Sabina. Se va a enfermar. Deberíamos llamar a un médico. ¿Otro médico? La historia se repite. Dejate de frases. Lo que deberías hacer es hablar con Carlos. Ya le hablé 5 veces, Carolina. Es completamente inútil. El inútil sos vos. Le voy a hablar yo. ¿Julieta? Ah, usted. No, señora. No quiero saber nada hasta que su hija confiese la verdad. Lo que yo necesito es una explicación. Señor, lo buscan 2 caballeros. ¿Usted aquí? Escuche, doctor Pérez. Perdón, profesor, pero este señor... Cálmese. Yo le voy a explicar lo que pasa. Su pupila... Mi señora... Su señora... ¿Sabina? ¿Eh? No te duermas. Querida, no puedo más. Hace 15 días que no paramos de estudiar. No te quejes. Yo hace 15 días que estoy separada de Carlos... Sin embargo, no digo nada. Acordate que me pediste que no lo nombremos. Es cierto. Pero lo extraño tanto. ¿Te parece que estará enojado de veras? Sospecho que sí. Seguramente me odia. Y no sabe que cada día, que cada hora lo estoy queriendo más. ¿Estudiamos, Julieta? Decime, Sabina, si yo lo encontrara de pronto en la calle, ¿qué te parece que debería hacer? ¿Pasar de largo como si nunca nos hubiéramos visto en la vida? ¿O sonreírle débilmente? ¿Suspirar un poco más débilmente? ¿Y seguir caminando más débilmente todavía? No, 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 no.
Me parece demasiada debilidad. Si lo encuentro, le saltaré al cuello. Lo besaré hasta que pierda el aliento. Después me apartaré de él diciéndole: usted es un sonso y no merece tener una esposa como yo. ¿Qué te parece? A mí me parece que debemos seguir estudiando. Sí, Sabina. Estudiemos. Pobre Carlos. Lo nombro y se me endulza la boca. Me perdonará cuando sepa la verdad. Y aquella vez que nos encontramos en Palermo fue para cumplir la primera lección. Sí, pero ¿cómo se explica esa decisión suya tan fulminante de casarse con él? Le confieso que la vi, aspiré su perfume, escuché su voz, contemplé sus ojos, su sonrisa y me enamoré locamente. ¿A usted no le pasó lo mismo? Lo mismo. Igual, igual. Julieta es un encanto. ¿Un encanto? Una maravilla. Es preciosa, ¿verdad? Se queda corto. Es divina. ¿Se fijó en el hoyuelo que se le forma en la mejilla? Sí. Qué lindo es. ¿Y la boca que pone cuando miente? Adorable. Para comérsela. Me parece que nos estamos saliendo del tema, ¿verdad? Sí, claro. Volviendo al asunto, doctor Pérez. Como su esposa mañana rinde examen, a mí se me ha ocurrido lo siguiente. Permítame, le voy a explicar. Señorita Ayala. Gracias, señora. Nos ha dado una verdadera sorpresa. Ha obtenido las mejores clasificaciones y es casi bachiller. Me falta la materia más temible, señora. Fisiología. ¡Atención! Quinto año. La mesa examinadora de fisiología acaba de reunirse. ¿Pase la señora de Pérez? Sí, señor. ¿Cómo dijo? ¡Silencio, señorita! ¿Pase? Sí. Sí, señor. Aprobada, pequeña señora de Pérez.